Creado en 1936, el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, primero en su género en el país, jugó un papel trascendental en nuestro desarrollo industrial, principalmente en la década de 1950. Las acerías y las industrias de cementos y de alimentos contaron con el aporte de los profesionales egresados del departamento, y con el pasar de las décadas, su campo de influencia se amplió más allá de la industria, para convertirse en un sinónimo de la investigación científica en Colombia. La investigación en un departamento de química es el corazón del departamento. Es la forma en que nosotros podemos mostrar a los estudiantes que lo que ellos adquieren en un curso teórico se puede llevar a la práctica. De esa manera, los muchachos pueden integrar todo el concepto con la práctica, con lo que se puede hacer. Y esto es vital para ellos porque además les orienta sobre en qué áreas de la química pueden ser eficientes y pueden ser felices, que es muy importante también en química. Si usted es feliz en un área de la química, usted va a ser muy productivo. En investigación exactamente nosotros trabajamos en polímeros sintéticos y polímeros naturales. En cuanto a polímeros naturales, trabajamos con polímeros que tengan mucho que ver con el ambiente colombiano. Por ejemplo, trabajamos con fique y con algodón. En fique hacemos procesos de remediación de aguas, por ejemplo, y en algodón lo que hacemos es tratar de desarrollar textiles con nanotecnología incorporada que hagan que estos textiles tengan cierta aplicación especial y cierta propiedad especial. En extensión, trabajamos directamente con la industria. Y lo que hacemos es tratar de hacer asesorías, asesorar a la industria colombiana en términos de polimerización, en términos de producción de polímeros, en términos de formulación de polímeros. Y en docencia, llevo varios años enseñando cursos en pregrado y posgrado relacionados con polímeros específicamente. Con el fin de ayudar a fortalecer las bases para el futuro de la investigación científica en Colombia, el departamento ha desarrollado diversas iniciativas pedagógicas que buscan apoyar la enseñanza de la química en la educación básica. Es precisamente desde el colegio donde nace la iniciativa de los jóvenes por estudiar ciencias y por adentrarse en las disciplinas científicas. En particular en el departamento yo hago parte del grupo de coordinación de la Olimpiada de Química, que es un evento que llega a los colegios, llega a los estudiantes de secundaria y nos permite hacer un acercamiento a ellos. Este evento lleva alrededor de 23 años desarrollándose de manera ininterrumpida y para los estudiantes es una competencia que les permite el acercamiento a la disciplina y llegar al Departamento de Química en donde nosotros nos encontramos. La oferta curricular del departamento, que se creó a partir del programa de pregrado en química, abarca también en la actualidad una maestría y un doctorado en química, así como una maestría y un doctorado en bioquímica. Mi nombre es Denisa Bella, soy la representante estudiantil de química de pregrado y muchas veces la gente me pregunta para qué sirve la química o qué hace la gente cuando estudia química, a qué se dedica. Esta pregunta se entiende desde otra pregunta, ¿de qué están hechas las cosas o de qué está hecho todo? La química está en todo lo que sea materia o energía, por eso con la química se puede crear, analizar, descubrir, mejorar, todo lo que se les ocurra y en todas las ramas que se les ocurra. Está la química de alimentos, la química de bebidas, de animales, de productos marinos, la química de pinturas y colorantes, la química de cemento, la química de todo. Entonces, nuestro departamento les ofrece a los estudiantes diferentes líneas para que enfoquen su investigación, como lo son la química inorgánica, la química orgánica, la química general, la química instrumental, analítica, la química aplicada, por ejemplo.
Entonces, para esto los estudiantes deben comenzar a preguntarse, una vez entren a química, ¿para qué me sirve la química y qué voy a alcanzar con ella? ¿A qué me voy a dedicar cuando sea un químico? Del compromiso del departamento con la investigación, dan fe las tesis que adelantan sus estudiantes semestre tras semestre y que buscan siempre solucionar problemas a partir de la ciencia. Mi nombre es Diego Andrés Murcia González. Entré a estudiar en 2009, acá al departamento de química. El proyecto de investigación que estoy adelantando en este momento consiste en desarrollar un sensor de células eucariotas, en especial células cancerígenas, a través de la aplicación de estímulos eléctricos a las células. Imagínense que se tiene una muestra de sangre de un paciente y se quiere saber si el paciente tiene cáncer. Ustedes pueden colocar la muestra en contacto con la superficie y a través de la impedancia saber si son o no células cancerígenas o si estas tienen algún tipo de mutación o tienen algún tipo de respuesta especial, lo que permitiría mejorar la forma en la que se detecta el cáncer en los pacientes. Mi nombre es Julián Aldana Aroca. Soy químico graduado del año 2015 del Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. En mi trabajo de grado, titulado Desarrollo de un biosensor para la detección de arsénico en agua potable, consistió en un proyecto en conjunto con una estudiante de maestría, Diana Tamayo, el cual busca hacer una respuesta a los problemas de arsénico en las fuentes de explotación minera, que llegan a cauces de diferentes ríos que luego son empleados como el agua potable para diferentes corregimientos y municipios. El biosensor busca ser de bajo costo, de fácil acceso, uso, almacenamiento y también de baja generación de residuos. En el área de extensión, el Departamento de Química presta servicios a la comunidad en análisis químico a través de diversas técnicas. Dicta cursos libres juveniles y ofrece diplomados que buscan fortalecer los conocimientos disciplinares en el sector de la industria. Dentro de las iniciativas de divulgación del departamento, sobresale la Revista Colombiana de Química, publicación científica arbitrada que ha estado a disposición del público desde el año 1971. Con 88 años de historia, el Departamento de Química de la Universidad Nacional sigue siendo pionero en el desarrollo científico e industrial colombiano, y la calidad de su cuerpo docente y de sus estudiantes de pregrado y posgrado son una garantía de que continuará destacándose como un ente de transformación del país con la mira puesta en el futuro.